Es que si son muy altos los alquileres, la gente se muda a otros sitios. Aquí en el Preguntón ya mucha gente se ha ido para otros sitios más baratos. Unos comerciantes de toda la vida, pero como no se han subido el alquiler mucho, pues se han marchado. Y una persona que lleva 40 o 30 o 40 años en un comercio y de repente que le suben el doble, pues yo lo veo muy bien que la gente se marche. Que no puede meter empleados ni puede meter a nadie porque el sueldo ya no les da para tanto y la gente tampoco compra tanto. Pues mal, porque como vaya así va a cerrar todo. Si comprar siempre en el mismo sitio, ¿o? Pues no sé, porque este mundo como está todo al revés, a la isla está como a mierda. Que los alquileres no debían ser tan caros. Yo prefiero los comercios pequeños. Pero se están cerrando todos. Yo creo que a Zona Bella, pues, compro de vez en cuando, sobre todo... bueno, sobre todo en las panaderías, etcétera, porque la universidad. Pero es que la gente tiene una percepción de aquí solo compran los turistas. Así que siempre se van a... además, muchos que abren no saben que existen. Propaganda. Deberíase hacer propaganda, iniciativas de, por ejemplo, noites de... Bueno, por ejemplo, en el pueblo hay noites do comercio...